bien, pero es que yo quiero hablar de más mujeres porque no sé si lo sabéis, claro que sí, pero Lina es que no es la única, porque ellas, y mirad, menudas damas de la sonrisa también lo fueron. Fueron verdaderos referentes para las mujeres de hoy y del futuro, referentes para el humor, porque sí, las mujeres también saben hacer reír y además cómo. Empezamos con una mujer que siendo solo una niña coincide en el Conservatorio de Madrid, pues sí, con la mismísima Lina Morgan, una todoterreno llamada Esperanza Roy que conquistó al mundo con su arte y con su sentido del humor. Pues así, en un escenario, en un plató y entre hombres. Así es como solíamos verla a ella, Fedra Lorente. Su atractivo, está claro, era innegable y también fue su gran arma de seducción. Pero ojo, no por protagonizar ciertas escenas iba a dejar de reivindicar, siempre desde el humor más ingenuo, un lugar para la mujer. Bueno, un rol algo menos cosificado es el que tuvo Florinda Chico. Hace ya 12 años que nos dejó y antes de morir dijo que quería que se le recordara como una buena mujer. Pues bien, también conseguiría que se le recordara como una muy buena cómica. De hecho, una de las mejores de la historia de nuestro país. En esta casa pudimos ver también a unas hermanas con un arte innato para el humor. Ahora se dedican a crear arte pero digital a través de las redes sociales, pero hace no tanto las hermanas Hurtado fueron capaces de hacer llorar de risa a todo un plató, ojo, incluida la presentadora. Por los suelos acababan. Y es que todas tienen su toque personal, ¿no? Su esencia. Pero si alguien se hizo inconfundible, esa fue Gracita Morales, su señorito y su particular voz. La hicieron única y también una de las mujeres más queridas de España. Pero le había hecho. Tan querida como ella, Mari Sampere, una estrella, una actriz polifacética que se ganó a pulso el cariño de un público que la adoró durante más de 60 años. Murió durante un vuelo, un avión que la llevaba a firmar un contrato de oro, un contrato para formar parte de una serie de gran éxito y de esta casa. Y es que Mari Sampere nos hizo reír hasta el último de sus días.